Los insectos pasan por varios cambios a lo largo de su vida. De huevo a larva o ninfa a insecto adulto son una sucesión de cambios que, entre ellos, lo dejan indefenso. Muchas especies aprovechan estos momentos más vulnerables para depositar sus huevos. La delgada cutícula es tan blanda que cualquier rasguño puede desgarrarla. Si bien la gran mayoría supera sin problemas estas vulnerables etapas, algunos desafortunados son presa de los parasitoides. Algunos entran en la fase de pupa, otros en la fase larvaria, igualmente siendo letales para el insecto en formación. Pero es la excepción más que la regla, porque normalmente el adulto emerge después de todo el proceso. A veces los parasitoides encuentran el momento perfecto. Una oruga de Manduca esquinquila puede verse completamente normal comiendo las hojas de Tecomas tans. Pero internamente las larvas de avispa parasitoides se le están comiendo. Interiormente, estas larvas han devorado los órganos internos, el sistema digestivo, nervioso y cuerpos grasos, dejando únicamente la piel, algunos músculos, la hemolinfa, que rellenan la cubierta viviente de la oruga. Estas pequeñas larvas emergen de la oruga atravesando su cutícula. Luego forman un pequeño capullo donde pasan varios días mientras se desarrolla el adulto. Estas imágenes están aceleradas para poder observar con claridad este proceso. La larva emerge e inmediatamente empieza a construir su capullo de seda. Una oruga de Manduca puede contener varias decenas de estas larvas, las que sin duda acabarán con su vida.
Muchas especies, como Condesia congregata, son consideradas benéficas, ya que atacan a otras especies de insectos consideradas como plagas. Pero entre ambos mantienen el equilibrio de los ecosistemas. Si hay demasiadas larvas, las aifas se encargarán de eliminar el exceso. Pero si hay pocas larvas, las avispas dracónidas mueren y la población de larvas de Manduca quinquila, en este caso, se mantiene estable.